Sí, dígame, Jacinto. Sí, dime. No, no te preocupes, no podía dormir. He estado despierto toda la noche. Ajá. ¿Se sabe quién puede haberlo hecho? ¿Algún testigo? ¿Ah? ¿Y sospechosos? Ya. Bueno, no se preocupe. Sí, dígame. Kilómetro 142 B1. Vale. Bien. Pues no sé. Calculo que a primera hora de la mañana. Venga, hasta luego. ¿Inspector, queda mucho? No, creo que ya estamos llegando. Luis, espérenos aquí. Nos llevará un tiempo. Buenos días, inspector Narváez. Buenos días, Jacinto. Hola, Clara. Es horrible, inspector. Es horrible. Yo no sé cómo alguien ha hecho eso así. Es que es horrible. Vale, vale, Jacinto. Llévenos a la escena. ¿Qué tal lleva la mañana? ¿Quién llamó para avisar de lo ocurrido? No lo sé, señor inspector. Yo supongo que alguien del pueblo pasó a esas horas de la madrugada y lo vio, señor inspector. Es que me parece escalofriante, lo vale, sé. Vale, Jacinto. Pero la llamada era anónima, ¿no? Perdón. No dijo su nombre, ¿no es así? No, así es, señor inspector, así es, señor inspector. No dijo su nombre. Algodón. Suave, esponjoso. Clara, ¿de dónde proviene el algodón? Pues procede de un árbol de la familia de las malváceas. ¿Composición? Sus semillas están recogidas en una cápsula llamada baga. Interesante. Debe ser alguien que le gusta el algodón. Alguien que es limpio, porque no deja huella. Pero que también es franco, porque el algodón no engaña. Veamos qué más tenemos. Muñecas. Muñecas, infancia, trauma. Clara, dígame qué clase de Barbies hay. Barbie tropical, Barbie Malibu, Barbie doctora. Barbie policía, Barbie autónoma. Basta, Jacinto. Pero son auténticas. Porque si son de imitación, la hipótesis cambiaría por completo. Son auténticas, jefe. Jefe, creo que allí veo unas bolsas de té. Bolsas de té. ¿Quién suele beber té aparte de los ingleses? Los chinos, los árabes, los hindúes. Mujeres que hacen tea party. ¿Eh? Eso es. Señoritas que hacen tea party. Muy bien, Jacinto, muy bien. Gracias, inspector. Entonces el sujeto debe de ser una mujer que sufre un trauma de infancia. Claro. Euforia. Excitación. Exultación. Exaltación. Todas las palabras empiezan por E. Y además,
han sido elegidas cuidadosamente y con intención. Es decir, para expresar un grado máximo. Lo que puede llevarte al grado máximo. Sustancias químicas que llevan al sujeto a la enajenación total de la realidad, creando en sus mentes realidades paralelas. No he entendido, inspector Noroe. Ay, drogas, Jacinto, no. Drogas. Concretamente éxtasis. Claro. Interesante observación, jefe. Enhorabuena. Gracias. Brillante, brillante, inspector, brillante. Allá hay un homicida. El alador es el arma homicida. Hemos encontrado 200 barbies. Todos de brillante. De rojo, de blanco, de verde. Éxtasis. Ensangrentadas. Claro. Ahora todo encaja. 1979-1991-2010. Caso del Tea Party. Caso de la fuga del algodón. Caso de las Barbies en remojo. Y la asesina era una mujer. Ahogar a sus Barbies. Bolsas de té ahogándoles. En las bolsas había algo más que té. Había drogas. Concretamente... éxtasis. Y la autoría del crimen lo cometió una mujer, ¿no es así? Muy bien, Jacinto, muy bien, muy bien. ¿No lo notan? Creo que alguien nos está observando. Siento como una mirada... A ver, Jacinto, son los nervios del principiante. A veces, cuando piensas que pueden pasar cosas, empiezas a imaginar... ¡Que no, Clara! ¡Que yo estoy seguro! Que creo que alguien nos está observando justo allí. Jacinto, deje de mirar a los árboles y céntrese. Jefe, esto es importante. Sí, jefe, una nueva prueba, máscaras venecianas. ¿Lo ven? Todos los casos están relacionados. Debe tratarse de una fanática de asesinas que quiere juntar todos los casos en uno. Y también debe ser una fanática mía. Que ha seguido toda mi carrera como inspector. Que conoce todos mis datos, mis casos, con detalles. Que quiere algo de mí. Que me la quiere jugar. ¿Pero qué coño pretende con todo esto? Señor inspector, más pruebas. Camisas de hombre. ¿Qué significará? Vamos, me refiero en base a la teoría suya, señor inspector. Camisas de hombre. No recuerdo ningún caso con estas pruebas. Camisas de hombre. Intente recordar, señor inspector. ¡Jacinto! No hay ningún caso con estas pruebas. No podemos aferrarnos a nada de esto. Es que no son ni siquiera pistas, inspector. No hay nada que hacer. Tienes razón, Clara. Vámonos. ¿Pero cómo? ¿Así, sin más? Perdón, perdón, pero... yo creía que uno tiene que mantenerse fiel a la investigación, aunque lleve meses sin encontrar nada. Nos vamos, Jacinto. Ahora su misión es destruir todo esto. Haga que desaparezca como si nunca hubiera existido. ¿Le vamos a mentir, señor inspector? Haga que desaparezca todo. Y no se lleve las bolsas de té a casa, Jacinto. Pueden tener droga en su interior. Nunca se sabe. Nunca se sabe.
Señor, aquí le dejo el periódico. Los inspectores que no pudieron resolver el caso no supieron resolver el arte.